Hola amigos, soy Tony de Look Media Spain y esta semana quiero enseñaros una aplicación que para mí es la mejor aplicación para edición de fotografías en el móvil, Pixelmator. Bueno, lo primero que nos encontramos cuando abrimos Pixelmator pues es esta pantalla de inicio, ¿vale? En la que vamos a tener todos nuestros proyectos y todas las fotografías que vayamos editando, ¿vale? Para abrir una fotografía, pues bueno, le damos aquí a más y ya pues nos da todas las opciones que podemos encontrar. Nos vamos aquí a fotos para elegir una que tengamos en el carrete. Y bueno, yo voy a elegir una de mi hija, esta, por ejemplo, que me gusta mucho. Vale, y bueno, básicamente este programa está muy bien, esta aplicación está muy bien porque tiene muchas de las funciones que podemos encontrar en cualquier programa de edición de fotografía para el ordenador, ¿vale? Tiene muchas de las herramientas que tiene Photoshop. Vamos a verlas un poquito, a ver si no consigo no enrollarme demasiado. Y bueno, vamos allá. La primera función que tiene muy interesante es que podemos trabajar con capas, ¿vale? Igual que Photoshop. Aquí tenemos, si desplegamos aquí a la izquierda, pues podemos ver la paleta de capas donde podemos ir añadiendo, podemos, por ejemplo, duplicar una capa si queremos poner un efecto en esa capa, ¿vale? Borrar y cositas así con las capas, ¿vale? Podemos añadir otras capas, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Perdón, a ver que coloque esto aquí otra vez. Vale. Bueno, vamos a ver lo que serían las herramientas. Si nos fijamos aquí en el simbolito que tiene una especie de brocha, tenemos todas las herramientas, ¿vale? Pintar y borrar, pues es una herramienta que es básicamente para dibujo, porque esta aplicación también es para dibujo y diseño gráfico, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, creamos una capa nueva. Si deslizamos hacia abajo nos sale el símbolo de más y podemos crear una capa nueva, ¿vale? Hacemos una capa nueva para a la hora de pintar no pintar en la capa que ya tenemos, ¿vale? Pintura, podemos seleccionar el tamaño y la opacidad, podemos seleccionar diferentes pinceles, ¿vale? Igual que en Photoshop, y podemos incluso seleccionar el color que queremos para pintar, ¿vale? Está muy bien. Tiene una herramienta que también está muy bien, que es para seleccionar el tono de color que queremos que tenga el pincel, lo podemos seleccionar dentro de la imagen, ¿vale? Esto nos viene muy bien para hacer una paleta de colores, por ejemplo, de alguna imagen que ya tengamos o de alguna imagen de internet, pues podemos conseguir sacar la paleta de colores que tiene esa imagen desde esta herramienta y nos da el código de color para exportarlo en algún otro programa, ¿vale? Vamos a pintar aquí un poquito, escondo esto, y bueno, como ves, pues no es más que un simple pincel. Tenemos aquí brusca, podemos píxel, suave, diferentes tipos de pintura, ¿vale? No me voy a meter mucho en esto porque es más para dibujo y a mí lo que me interesa es la fotografía, ¿vale? Bueno, la siguiente herramienta, retocar. Aquí ya esto sí que es para fotografía totalmente, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, reparar. Reparar también lo tenemos en Photoshop y es básicamente para reparar estas manchitas que encontramos en la piel de algunas personas, por ejemplo en una foto de tipo moda, pues con esto podemos reparar la piel, ¿vale? Vamos a elegir otra herramienta, iluminar. Esto es como, por ejemplo, el sobreexponer de Photoshop también, que podemos, por ejemplo, vamos a ampliar y vamos a iluminar. Vale, podemos iluminar un poquito los ojos. Esto es demasiado exagerado, pero estoy haciendo así en plan rápido para que veáis de qué va cada herramienta. Vale, por ejemplo, oscurecer sería para sobreexponer, lo que tiene sobreexponer Photoshop, ¿vale? Lo mismo que iluminar, pero a ver que elimine la capa. Pero al contrario, ¿vale? En vez de sobreexponer, subexponemos. La siguiente herramienta que tenemos es clonar, una herramienta que también tiene Photoshop, ¿vale? Pues esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos en un paisaje algo de basura, podemos clonar y hacer que desaparezca
esta basura que tengamos en la imagen, ¿vale? Algo que está bastante bien. La siguiente herramienta que tenemos es dar nitidez, para dar nitidez a una parte concreta de la imagen. Por ejemplo, podemos, ya tenemos aquí esto otra vez porque le he dado a deshacer, podemos dar nitidez, por ejemplo, solo a los ojos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, también tiene otra herramienta que es suavizar, que sería lo contrario de dar nitidez, pues para suavizar la piel y cositas así, en una fotografía de tipo moda o algo así. Mancha para suavizar manchas en la piel, ¿vale? Esto. Luego tenemos saturar y desaturar, que es como el propio nombre dice, pues para darle más saturación a los colores. Por ejemplo, pues bueno, esto es muy exagerado, pero en algún momento nos puede venir bien hacer este tipo de retoque, ¿vale? Bueno, la siguiente herramienta que tenemos aquí en la paleta de herramientas es una herramienta que también tiene Photoshop como un filtro, el filtro de licuar en Photoshop, que para los que conozcáis Photoshop, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Y tiene pues diferentes pinceles, ¿no? Por ejemplo, tenemos la distorsión para mover partes de la imagen, si queremos pues hacer una parte de la imagen más pequeña, adelgazar brazos o cosas así que se suele hacer en retoques de tipo moda, pues podemos hacerlo con esto. Podemos ensanchar, aumentar el tamaño o podemos hacer más pequeño el tamaño de alguna parte de la imagen, ¿vale? Todo esto pues no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pero para que veáis qué hace cada cosita, ¿vale? Tenemos también la opción de torcer hacia la izquierda o torcer hacia la derecha, ¿vale? Y luego tenemos para restablecer. Podemos restablecer todo el filtro este que hayamos aplicado, lo podemos restablecer y como si no hubiésemos hecho nada, ¿vale? Bueno, la siguiente herramienta que tenemos es la de ajustar colores, algo que también está realmente bien, ¿vale? Esto es lo que más me gusta de la aplicación, es esta parte, porque bueno, normalmente las aplicaciones de edición de fotografía que tenemos para el móvil, pues básicamente nos traen algunos filtros que bueno, a mí es algo que no me gusta mucho, el tema de los filtros. Y bueno, lo que sí que está muy bien en esta aplicación es ya herramientas profesionales, como encontramos en un programa de edición profesional, que tenemos, por ejemplo, niveles, ¿vale? Para ajustar los niveles de la imagen, el blanco, el negro y los medios tonos, algo totalmente necesario en cualquier aplicación que se precie para editar fotografía, debe de tener esta herramienta, ¿vale? Niveles es imprescindible. Tenemos brillo, contraste y saturación, algo que está bien también. Como que se suele utilizar en Photoshop, los tonos de los tres colores, el rojo, verde y azul. Luego un balance de blancos, donde podemos seleccionar la temperatura de color y el tinte, ¿vale? Algo que está realmente bien y que es muy necesario en cualquier edición de fotografía. Podemos también seleccionar el punto blanco dentro de. Con la herramienta, con el botecito este, podemos seleccionar el punto blanco para hacer un balance de blancos automático, buscando el punto blanco dentro de la fotografía, ¿vale? Esto está muy bien y es algo que se utiliza mucho en edición de fotografía en el ordenador, ¿vale? Y luego, por último, algo totalmente increíble dentro de una aplicación, por fin alguien lo ha implementado, que es la herramienta de curvas, ¿vale? O sea, podemos hacer aquí curvas de contraste y está realmente bien, ¿vale? Muy potente esto de las curvas, que como todos sabrán, los que ya conocen los programas de edición como Photoshop, pues curvas se utiliza muchísimo, ¿vale? Entonces, tiene un pequeño contra, que sería las curvas es solo RGB, ¿vale? No es solo para la iluminación, no tenemos curvas para los colores, pero bueno, por lo menos tenemos curvas, que es la única aplicación que conozco que las tenga, ¿vale? Bueno, otra herramienta que encontramos aquí en la paleta de herramientas es añadir efectos, en la que podemos, pues bueno, tiene algunos efectos así preestablecidos, que es más de lo mismo, como los filtros de colores y tal que suelen tener las imágenes, aunque aquí se encuentra algo un poquito mejor, ¿vale?
por ejemplo, difuminado, nitidez, degradado para hacer una viñeta, ¿vale? Que no está mal del todo esto del degradado. Hacer una viñeta así rápida, ruido, tono y esto que no mola mucho. Y luego bokeh, que sí que, bueno, no está mal, esta parece interesante, ¿vale? Podemos hacer un bokeh para las fotografías y tal, que, bueno, es interesante, a lo mejor lo pruebo alguna vez, ¿vale? Diferentes tipos de bokeh y tal. La siguiente herramienta que nos encontramos sería seleccionar, ¿vale? Con la que podemos seleccionar por tonos de color, por seleccionar tono de color, podemos hacer una selección. A ver qué deseleccione esto. Una selección libre de una parte de la imagen. Todo esto para aplicar luego los filtros que hemos visto o el cada herramienta, ¿no? De color y de con los ajustes. Luego podemos hacer selecciones con forma elíptica, forma rectangular. Una selección rápida, como igual que tiene Photoshop. ¿Vale? Una selección rápida de una parte de la imagen, muy potente, la verdad, esta selección, esta herramienta de selección, seleccionar por color, como hemos visto ya, y selección magnética, que sería algo así como un lazo magnético de Photoshop, ¿vale? Que no está mal. La verdad es que son herramientas muy potentes para ser para estar en una aplicación móvil, son herramientas de cualquier programa de edición potente, ¿vale? Entonces está muy bien esta aplicación Pixelmator. Podemos añadir selecciones, podemos sustraer selecciones, ¿vale? Podemos refinar esa selección, podemos afinarla un poquito. Está muy bien. Y luego podemos invertir la selección, ¿vale? Para aplicar un ajuste en la parte interior de la selección y otro ajuste en la parte exterior de la selección, ¿vale? Anulamos la selección y nos vamos a la siguiente herramienta. Recortar. Bueno, la herramienta recortar es básicamente lo que hay en todas las aplicaciones para seleccionar un ratio de recorte y seleccionar un recorte. Nos muestra la regla de los tercios para ayudarnos con el recorte. Y nada, esto sería, básicamente esto lo tiene todas las aplicaciones, ¿vale? Por último nos encontramos formato, ¿vale? Esto sí que está bastante bien. Como hemos visto que este programa, esta aplicación trabaja con capas, igual que Photoshop, pues nos da las mismas opciones que Photoshop a la hora de las opciones de fusión de las capas, ¿vale? Tenemos aquí todas las opciones de fusión de las capas, que está realmente bien, muy potente. Tenemos la opacidad de la capa para cómo queramos que tenga la opacidad con la siguiente. Y en organizar, pues podemos, si tenemos diferentes capas, podemos subirla a la parte, una capa a la parte superior, hacia abajo, ¿vale? Esto está bien, lo podemos hacer manualmente también, pero desde aquí lo podemos hacer. Podemos girar. Y una cosita muy interesante que no suelen tener las aplicaciones es el hecho de poder elegir la resolución exacta que queremos para la imagen, ¿vale? Esto, pues sí. Vamos a subir la imagen a internet y necesitamos una resolución en concreto, pues podemos elegirla desde aquí, ¿vale? Podemos hacerlo desde aquí y luego veremos en las opciones que también se puede, ¿vale? Bueno, estos son las herramientas. Nos vamos a la opción de las capas, que sería el siguiente icono, el del más, hacia la derecha. En esta opción, pues podemos seleccionar, podemos introducir en una capa nueva, podemos introducir una nueva imagen, ¿vale? Podemos, por ejemplo, poner una capa vacía, una capa en blanco, una capa en negro y si tenemos algo copiado en el portapapeles del móvil, por ejemplo, podemos ir al navegador, copiar una foto que veamos en internet y la podemos importar aquí al programa gracias al portapapeles, ¿vale? Se nos copiará aquí. Luego capas de texto con muchos textos y luego ya figuras geométricas y tal, que esto es más para diseño gráfico y no me voy a meter en eso. Bueno, ahora tenemos el icono de ajustes, podemos en la configuración de la imagen hacer lo mismo que hemos visto antes de la resolución, podemos girarla o algo que está muy bien que son las guías, ¿vale? Vamos a ver, yo las tengo todas seleccionadas. Si te fijas, en las guías podemos ver que salen las rayitas amarillas ahí en la regla que te dice en la posición en la que está la fotografía y
el tamaño que tiene la fotografía, ¿vale? Para ajustarnos bien a cada parte, si queremos poner, añadir, por ejemplo, el texto, dónde va a quedar exactamente, esto está muy bien, esto de las guías, ¿vale? Nos vamos al siguiente icono y encontramos el icono de compartir. Básicamente esto lo sabe todo el mundo, para compartir, para copiar en fotos, para enviar o subir a Dropbox y cositas así, ¿vale? Donde queremos compartirlo, en otras aplicaciones y tal. Bueno, pues este ha sido mi review de la aplicación Pixelmator. Para mí es actualmente la mejor aplicación para retoque de fotografías que podemos encontrar en el móvil. Y bueno, tiene un precio de 4,99, creo que es exactamente. Vale la pena tenerla en el móvil si nos dedicamos a la fotografía. Y bueno, espero que os haya gustado mi review. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.